Está frustrante el solo Q, tío. Cada puta partida hay una FK, tío. Cada partida hay un tío ultra toxic que no te deja jugar. Está bastante frustrante, la verdad. Está bastante, bastante frustrante esto, tío. No os voy a engañar. Es bastante asqueroso. Sobre todo, es que el Low Diamond siempre ha sido asqueroso. Ahora lo es más todavía. Es jodido a dolor el Low Diamond. Pero no porque los players sean buenos, sino porque la peña muere una vez y es, la partida está perdida, tío. Juego Ignite Full Letality Top, Tokiko. ¿Sabes lo que me pasa, Tokiko, tío? Que me han inteado tantos equipos ya que ahora no paro de forzar cosas en otras líneas. Que no confío en que mi equipo no inte. Entonces, en cuanto hay un mínimo de pelea en otro sitio, yo me muevo siempre. Me muevo. ¿Tú crees que sacar 3 levels hace counter a 8. A 8 kills en una de carry enemigo? O sea, ¿tú crees, Tokiko, que es mejor jugar mi partida y da igual lo que haga el equipo? Y luego ya, cuando ya voy a overlevel, intentar carrilear. Depende. Ya, obviamente, hay partidas en las que tienes que moverte. Creo que llevo tantos años jugando Riven Toki que nunca he intentado extender Q sin mirar el T de la Q, tío. ¿Crees que es posible pillar el extend de la Q sin mirar cuánto le queda para la siguiente Q? No sé si me entiendes. Vamos, extender Q sin mirar la Q, sin mirar cuánto te falta para la siguiente Q. ¿Me entiendes? Sí, seguro que tú me entenderás. O sea, yo creo que es imposible no hacerlo, porque lo he intentado contar, timear con el pie, en plan 1, 2, 3, y siempre se me acaba yendo la Q, ¿sabes? ¿Juegas con la interfaz en pequeño? ¿Esto al 1? ¿O lo juegas al 100%? Es que creo que me cuesta mucho mirarlo y pierdo muchas Qs porque lo tengo muy pequeño, tío. Está muerto, es que ha troleado. Ya, yo lo juego muy mal, pero de otro lado. Vale. Es que tengo la HUD muy pequeña, tío, y me cuesta muchísimo verlo, muchísimo. Me está costando una locura, tío. Vale, no me matas. Juego muy desconcentrado, a ver si me concentro. A ver si consigo que se me pase este tilt estúpido que tengo y me pongo a jugar bien. ¡Wow! ¡Qué cómodo, loco! Lo que pasa es que ahora no veréis la mitad de los ítems. ¡Wow! Es que tenía un HUD súper pequeño, tío. Me costaba muchísimo ver la Q, ¿eh? Ahora no tengo que mover casi los ojos. Es que antes tenía que mover la cabeza, tío, casi. Creo que el flash ha sido too much. A ver, es lógico que el Kayn me cambie a mí, la verdad. Porque está... ¡Ah! Me has hecho perder el Gordet. Eres una golfa. Vale, con esto pillo a Warhammer y... Puedo pillar otro Doran, en realidad, ¿eh? Creo que es la mejor compra. Y doble Doran aquí. Es probablemente la mejor compra. No lo tengo muy claro, ¿eh? Creo que sí. Creo que irte a línea en los primeros backs con tanto oro, sin comprar un ítem que realmente te ayude, es un poco... Ok, one minute modem activated. Vale, siguiente nivel y me tengo que dar un punto de la W para poder farmear correctamente. Ya, es escuchar el heraldo y te echas para atrás instant, ¿eh? Pero bueno, ahora tiramos heraldo y ya está, ¿eh? Muy fácil. Primero heraldo, ¿eh? Primero heraldo, amigo. Vale. Ganamos. A ver, me ha tirado el topside, pero supongo que ha sido worth, porque hemos sacado kill, torre y Drake por una torre, ¿no? He dejado que se recupere un poco, pero bueno. Es que el Kayn ha jugado para mí. Tengo que aprender a que los junglas no juegan de alrededor mía, tío. Me he acostumbrado. No es que me haya acostumbrado, es que... A ver, me he dado cuenta de que si los junglas me campean, gano todas las partidas, ¿vale?
Dios, la hoja del rey da un 1v1 potential aun yendo por detrás, que es tremendo. Pega durísimo, tío. Pega muy duro para lo mal que va por la hoja del rey. La hoja del rey es OP en uno contra uno. Es muy, muy fuerte. Esta partida no he deseado demasiado, pero es que he matado 9 veces. No puedo matar y farmear a veces. Mucho tiempo últimamente. No sé, es una situación. Me pasa lo que te he explicado. Me pongo a jugar este playstyle, que es un. Me encanta. O sea, me flipa. Permafarm, tranquilamente. Y cuando saques 3 levels, matar a todo el mundo, ¿vale? Pero cuando tengo una pequeña mala racha de 3 o 4 partidas, empiezo. Vale. Voy. Me tilteo mucho porque veo que el playstyle me ha dejado de funcionar y digo, igual he subido de elo y necesito meter más caña y roamear más y ayudar más a mi equipo. Y entonces, obviamente, ese playstyle no es el correcto y me estampo. Y luego me cuesta mucho volver a este playstyle porque sigo obcecado en que no roameo y no me tiro un TP a nivel 3 obligatorio en mi boldlane. Mi boldlane va a acabar 0-30. Cuando no tiene por qué ser así, ¿sabes? Pero eso es lo que me pasa. Pero la verdad es que me he dado cuenta más ahora, ¿eh? El problema es que creo que he jodido la cuenta ya. ¿Tú crees que puedo subir con esta cuenta todavía? Queridos, tiene muchos viewers porque... La verdad es que el tío tiene un canal de YouTube que le va muy bien y eso le hace tener muchos viewers. ¡Ah, Dios, como de la espalda! ¡Joder! ¡Me quiero morir! Da igual, hasta que no suba a Diamante 2 no me voy hoy, ¿eh? Mínimo Diamante 2. Ya me pueden dar las 12 de la noche, me da igual. Hasta que no suba a Diamante 2 no voy a cortar. Pero si es que sé cuál es mi problema, chat. O sea, no... O sea, he recibido coaching, sé cuál es mi problema. Mi problema es que no confío en mi equipo absolutamente nada. Y como no confío en mi equipo absolutamente nada, a la que veo que hay una mínima agresión en boldlane, me tiro TP y vendo mi línea, me da igual cómo esté la wave, me da igual si voy a matar a uno, me da igual si está el jungla en top lane, me da exactamente igual. Siempre doy prioridad a tirarme un puto TP e intentar carrilear una línea que no es la mía. Ese es mi problema, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Ese es mi puto problema. Y lo sé cuál es, pero es que no soy capaz de dejar de TPearme, tío. Es que no soy capaz de quitarlo, porque cada vez que veo que mi boldlane va a intear, me TPeo. Había pensado en desbindearme el TP de la D y tener que cliquearlo para no TPearme al boldlane. Así que el puto Kami va flying. Mamá, hostia, pero Kami está ganando partidas que no tendría que ganar aquí, cabrones. Lo que llevas una, lo que está es una buena racha que te flipas, tú. Mirad, esto ha sido un carro que le han hecho. Carro que le han hecho, carro que le han hecho, carro que le han hecho. Lleva muchos wins, pero no tantos carries suyos. ¿Has laneado contra este tío alguna vez, Tokiko? Yo laneo una vez contra él y... Es estúpido. Es jodidamente estúpido. Te lo aseguro, tío. No sé si has laneado contra este pavo alguna vez, pero ves Yasuo del mundo. By far. Ya, porque te piensas que sabes jugar contra Yasuo hasta que te cruzas, hasta que te cruzas con Duzukil, ¿eh? Una vez te cruzas con Duzukil te das cuenta de que no sabes jugar el matchup de Yasuo. ¿A que sí?